Hola, muy buenas. Hoy en este vídeo voy a enseñarles otra forma distinta de dibujar un castillo. En este castillo empezaríamos dibujando una torre en la parte derecha. Empezaríamos haciendo esta forma. Así. Y así. Subiríamos hasta aquí. Haríamos un borde aquí así, así, y ahora subiríamos por aquí y haríamos unas piedras así, otra y otra. Dibujaríamos por aquí una ventana así. Ahora haríamos la parte central. Parte central cogeríamos y en vez de esta línea, pues subiríamos así. En la parte de abajo haríamos así. Dibujaríamos la puerta. Hasta aquí. Y haríamos la misma forma que ahí. Así. Subiríamos una línea hasta la misma altura y dibujaríamos un tejado. El tejado le dibujaremos haciendo primero así y ahora haciendo esto. Por ejemplo, aquí haríamos un punto para una referencia y haríamos esta forma hasta el punto. Y aquí igual, así hasta el punto. Ahora dibujaríamos otra torre aquí. No hace falta que sean a la misma altura. Por ejemplo, la vamos a hacer un poquito más arriba. Y sería igual. Así. Bajaría. Y vendría por aquí. Le dibujaríamos igual una ventana. Dejaríamos ahí un hueco. La rellenaríamos de negro. Y haríamos un saliente. Haríamos igual de esta forma. Y otro muro de piedras. Así, así y así. Y por ejemplo, pues podríamos hacer otra torre en este lado. Haríamos así. Desde por aquí. Otra línea así para dibujar la torre. La curva del tejado. El puntito de referencia. Y haríamos el tejado. Así. Ahora, nos faltaría decorarlo un poco. Faltaría, por ejemplo, hacer dos ventanas más. Una aquí. Así. Otra aquí en el centro. Aquí, así. Con el saliente también. Y pues, por ejemplo, ahora vamos a decorar los tejados. Los tejados haremos líneas así, que no sean una línea continua, como si se fuera levantando el rotulador. Y haríamos líneas así. Y en este igual, como si fueran las tejas. Haríamos unas banderas, por ejemplo, en este lado irán hacia acá y en este van a ir al otro lado. Así. Y para terminar, vamos a dibujar en los muros unos ladrillos. Por ejemplo, haríamos aquí así, otro por aquí, otro por aquí y, por ejemplo, uno por aquí. En este igual, uno por aquí, otro por aquí y otro por aquí arriba. Por ejemplo, otro aquí. Sería ir rellenando ya más o menos por donde fuéramos viendo nosotros y ir poniendo ladrillos. Por ejemplo, otro aquí y para terminar esta torre, otro aquí. En esta vamos a ponerle en este lateral.
por aquí abajo vamos a ponerle algunas, en este lado igual y en este lado así. Ah, y la puerta también nos faltaría. Haríamos así, dibujaríamos dos líneas así un poco gruesas y otras líneas hacia abajo, haciendo así, así, otra más y esta para terminar. Y esta sería otra forma de dibujar un castillo. Espero que os haya gustado, que sea sencillito hacerle y nos veríamos en mi próximo vídeo.